Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿Qué hago? Ellos gritaron de nuevo: ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Pues para eso. Ellos gritaron más fuerte: ¡Crucifícalo! Y Pilato, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barabás y a Jesús. Después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. ¡Salve! Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando la rodilla se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacan para crucificarlo. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona, Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Mira, llama a ella. Y uno echó a correr y empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una cana y le daba de beber diciendo: Deja, a ver si viene el beso. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: Verdaderamente, este hombre era el Palabra del Señor. Santo y feliz Domingo de Ramos. Antes que nada, quería destacar el Salmo de hoy y sobre todo las palabras que Jesús mismo dijo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este Salmo es un grito de angustia y una oración de esperanza. No solo Jesús lo gritaba, sino también lo hacemos muchos de nosotros en ocasiones. Este grito es parecido a cuando nosotros exclamamos: Señor, Señor, te necesito tanto ahora, rescátame, sálvame. Pero volvamos a aquella parte del Evangelio antes de que Jesús gritaba las palabras contenidas en este Salmo. Me refiero al momento en el que Pilato preguntó a la gente qué iban a hacer ellos con Jesús, al que llamaban rey de los judíos. La muchedumbre gritaba: ¡Crucifícalo! Y la segunda vez, aún más fuerte: ¡Crucifícalo! Esto ocurrió después de que algunos de ellos lo saludaran en su entrada a Jerusalén, cantando y aclamando: ¡Hosana al Hijo de David! Más tarde lo entregarían a los soldados. Dice el Evangelio, lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas, le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, lo sacaron para crucificarlo. Pero no terminan allí las penalidades de Jesús. Cuando estaba en la cruz, los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. De igual modo también los sumos sacerdotes hacían comentarios entre ellos burlándose.
Además, uno de los crucificados que estaban a su lado le insultaba. Y a la hora nona, Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La pasión de Cristo es tan dura y cruel como las escenas que se representan también en algunas películas. Con esto quiero decir que nuestros sufrimientos y nuestras dificultades nos pueden ayudar a acercarnos más al sufrimiento y las penalidades por las que tuvo que pasar Cristo. Hemos de saber que Jesús nos acompaña siempre en nuestros sufrimientos. Además, Él aceptó y pagó por nuestros pecados, nuestras deficiencias, nuestra condición humana. En la segunda lectura, San Pablo nos explica: Cristo, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Al aceptar Jesús rebajarse a su condición humana, por medio de su pasión se hace uno, se solidariza con los que sufren, con los oprimidos, con los desamparados. Terminemos con estas palabras del Salmo 22. Mis enemigos no me quitan la vista de encima, se han repartido mi ropa entre sí y sobre ella echan suertes. Pero tú, Señor, que eres mi fuerza, no te alejes. Ven pronto en mi ayuda. Líbrame de morir a filo de espada. Sálvame de la boca de esos leones. Hagamos todos ahora un rato de silencio para reflexionar sobre estas palabras de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?